Hola, hola, espero estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer una botana súper rica y lo único que vamos a necesitar para empezar son salchichas, o tú puedes elegir lo que tú quieras. Pueden ser, no sé, camarones, pueden ser, no sé, tú ahí le vas inventando, o setas también si eres vegetariano. Y bueno, en este caso yo estoy utilizando salchichas de pavo. Algo más o menos así. Esto más o menos es como para 4 personas. No te voy a dar cantidades porque va a depender de... pues sí, de cuánta gente va a disfrutar de esta botana. Vamos a poner un poco de jugo de naranja. Natural, obviamente. Esto es para que vaya agarrando saborcito nuestra salchicha. También jugo de limón. El jugo de limón es muy importante. De igual manera vamos a irlo mezclando así. Y esto lo vamos a dejar reposar unos 10 minutitos para que agarre el saboruki. Bueno, ya que pasaron esos 10 minutitos, ya que agarró el saborcito, la salchicha, vamos a necesitar cilantro bien picadito. El cilantrito tiene que estar desinfectado, lavadito, ya saben, ¿no? Muy bien. Ahora también vamos a necesitar, yo estoy utilizando una cebolla bien picadita también. Recuerda que la cebolla le va a dar un sabor muy, muy rico. Pero bueno, si no te gusta, pues no le pongas. Y esto es opcional, si te gusta el picante puedes utilizar chile cuarismeño, creo que se llama así. Y este es un chilito, obviamente desvenado, para pues que le dé ese picorcito rico, ¿no? Muy bien. Y por último, ¿ven que es bien fácil hacer esto? Vamos a necesitar catsup, ketchup, como la conozcan. Y vamos a ponerle una cantidad bastante razonable. Y esto es lo que le va a dar como ese sabor agridulce. Bueno, al menos para mí la catsup es como agridulce. Entonces, ¡oh por Dios! ¡Vean qué delicioso es! Vamos a mezclarlo muy, muy bien. Mmm, ya se me antojó. Esto lo debemos acompañar con unas galletitas saladas. Bueno, si es que te gustan, si no lo puedes comer solito, pero en verdad sabe delicioso. Y puedes servirlo directo en el plato o puedes servirlo así para tus amigos. Yo creo que esto está bien chido ahorita que ya se viene el Super Bowl. Una botanita para disfrutar con la familia, con los amigos y todo. Y bueno, es opcional también, pero ustedes saben que llamo el aguacate. Ponerle unas rodajitas de aguacatito. Mmm, se ve tan rico y suculento. Ay, bueno. Y listo, mis chuladas. Esta es una receta súper fácil, súper rica para compartir con la familia y con los amigos. Espero les haya gustado. Yo soy Mon. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós, chito!